Muy bien, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a este segundo coloquio para conmemorar el centenario del natalicio del doctor Marcos Mosinski, así como el décimo año en donde se han hecho entregas de cátedras de la Fundación. Muy bienvenidos sean todos, incluyendo los familiares del doctor Mosinski, así como los miembros de la Fundación, como otros catedráticos y universitarios y gente y público en general. Hoy tenemos un seminario de uno de nuestros catedráticos y el presidente de la Fundación, el doctor Octavio Castaños, nos va a hacer el favor de presentar una pequeña semblanza y a nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, el doctor Roberto Zenit fue uno de los galardonados con la cátedra Marcos Mosinski en 2011, ¿no? Y le agradecemos mucho su participación, ¿no? El doctor Roberto Zenit se titula como ingeniero mecánico en la Facultad de Ingeniería de la UNAM en 1992. En 98 recibe el grado de doctor en Ingeniería Mecánica en el Instituto de Tecnología de California. Después realiza una estancia postdoctoral en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y al finalizar se incorpora al Instituto de Materiales de la UNAM a principios del año 2000. Impartió clases y realizó proyectos de investigación tanto en la Facultad de Ingeniería como en el Instituto de Investigación en Materiales de la UNAM. Actualmente es profesor de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Brown en Estados Unidos. Es miembro del SNI nivel 3, miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro de la Academia de Ingeniería de México. Y ha sido nombrado Fellow de la Sociedad Americana de Física. Su área de investigación es la mecánica de fluidos, en particular ha trabajado en flujos multifásicos y granulares, flujos biológicos y recientemente en la física de la pintura artística. Es árbitro de la revista Physical Review Fluids y del International Journal of Multiphase Flows. En esta ocasión nos va a hablar sobre nado de microorganismos en flujos complejos. Y pues le damos la palabra. Muchas gracias, Octavio, por la presentación. Es para mí un placer, un honor estar el día de hoy con ustedes. Déjenme comenzar por compartir mi pantalla. Bien, y voy a iniciar aquí con mi presentación. Entonces, como les decía, es un gran honor. Soy uno de los de la primera camada de las cátedras Mosinski. Para mí fue una distinción enorme y es algo que significó mucho en mi carrera académica, y voy a platicarles un poco de eso a lo largo de mi plática, ¿no? Les voy a dar un paseo sobre este tema de investigación, que se ha vuelto uno de los temas más importantes en mi grupo de investigación, que se trata sobre el nado de microorganismos en fluidos complejos, y un poco de la historia de cómo llegué a donde estoy en este momento, y quiero hacer una liga ahí con la importancia de la cátedra para mí. Obviamente todo el trabajo está hecho por estudiantes. He tenido estudiantes de licenciatura, posgrado, varios postdoctorantes también, y obviamente el financiamiento de la Fundación Mosinski fue muy importante, ¿no? Y este trabajo también es en colaboración con el doctor Eric Lauge, que es profesor en la Universidad de Cambridge. Entonces, primero que nada, quisiera agradecerles de nuevo por la invitación. Este es el anuncio de este seminario y quisiera empezar con algo que uno de mis amigos me dijo: oye, esa no es tu foto, pero se parece, ¿no? Entonces, quisiera yo reclamar, tal vez soy el nieto ilegítimo del doctor Mosinski, ¿no? Por lo menos tenemos el mismo corte de pelo y la misma sonrisa por el gusto por la física. Y entonces este es mi tributo al doctor Mosinski, que tuve la fortuna de conocerlo cuando yo era estudiante, y ahí lo tiene, ¿no? Bueno, entonces, antes que nada quisiera yo
mostrarles cómo yo interpreto esta gran distinción que fue para mí recibir la cátedra Moshinsky, y pues obviamente tengo que hablar de mí, ¿no? Entonces, esto es algo que me puse a hacer de nuevo para celebrar estos 100 años del doctor Moshinsky, estos primeros 10 años de la fundación, y para eso pues saqué esto del Web of Science, que es la gráfica del número de citas que han recibido mis artículos a lo largo de mi carrera como investigador y profesor. Mi carrera empezó en el año 2000 cuando me incorporé a la UNAM, recién concluido mi postdoctorado en Estados Unidos, y tuve la fortuna de ser repatriado por el CONACYT, y era mi sueño hecho realidad, regresar a mi país y hacer trabajo de investigación científica en el más alto nivel posible. Y mi trabajo de investigación como estudiante de doctorado y en los primeros años de mi carrera fue sobre flujos bifásicos. Aquí hay una pequeña peliculita del tipo de flujos que me han interesado a lo largo de mi carrera, ¿no? De nuevo, y esto no lo hago obviamente con ninguna intención de presumir ni nada, simplemente para mostrarles el punto de inflexión en esta curva, ¿no? Entonces, ustedes ven esto. A mí me iba muy bien y tenía yo mis artículos y iba todo avanzando muy bien. En 2006, 2007 tomé mi primer año sabático y justo después fue que me comencé a interesar en un tema distinto, ¿no? Me cambié un poco de área, nunca he dejado flujos bifásicos, pero comencé a interesarme en tratar de entender la física de cómo los microorganismos son capaces de nadar en ambientes muy donde la viscosidad domina, ¿no? Y este tema, justamente, que comencé a estudiar, dio lugar a formular el proyecto de investigación que sometí a la Fundación Moshinsky, el cual fue premiado en el año 2011, ¿no? Como era en el grupo de inauguración de las cátedras que fui afortunado en recibir, ¿no? Y entonces, mi interpretación de esta curva, espero ustedes estén de acuerdo, y es un gran honor para mí, es que después de que yo recibí la cátedra, comencé a trabajar en este tema y fue un gran impulso, fue el cambio de tendencia que yo veo en cómo se desarrolló mi carrera académica, y pues por eso es que yo estoy muy orgulloso de ser catedrático Moshinsky, y es lo que quiero compartirles el día de hoy con ustedes. Sin embargo, uno de los resultados de este nuevo tema, de esta nueva tendencia, es que pues el flujo, ahora sí, el flujo académico me llevó a un cambio de adscripción. En la Universidad de Brown están un grupo de investigadores que son especialistas en flujos biológicos, y entonces mi trabajo me llevó a que me invitaran a mudarme a la Universidad de Brown, y fue lo que hice hace un año y medio. Bien, entonces este cambio de coordenadas, nada más para darles una idea de qué ha significado, sigo asimilando este cambio. Para mí, como les dije al principio, mi sueño era regresar a la UNAM y hacer esta investigación en lo que a mí me gustaba, y pues me fue muy bien. Y como buen académico de la UNAM, mi plan era morir en mi cubículo dando clases y, ¿no?, y continuar ahí, pero pues se dio esta oportunidad de cambiar de adscripción y ahora estoy en la Universidad de Brown. Y estos son un poco los datos duros de cómo es esta transición, ¿no? Porque no es un cambio importante desde todos los puntos de vista que ustedes lo quieran medir, ¿no? La Ciudad de México tiene dos órdenes de magnitud más gente que la ciudad de Providence, que es donde está la Universidad de Brown. La situación, la fortaleza económica de México, que no es un país pobre, es mucho menor que Estados Unidos, como todos sabemos, ¿no? El otro gran cambio que estoy aún tratando de asimilar es cómo, después de estar en la UNAM, que es una institución formidable y merece todo mi reconocimiento y gratitud. Es una universidad que se especializa en hacer lo mejor posible para la mayor cantidad posible de estudiantes. Entonces, tiene varios órdenes de magnitud más estudiantes que la Universidad de Brown, y sin embargo,
el monto de dinero que se invierte en estos estudiantes no es muy diferente al que se invierte en Brown. Entonces hay una diferencia contrastante, lo cual es obvia en la manera en que se maneja la universidad y se atiende a los estudiantes, ¿no? La otra cosa que ha sido un descubrimiento para mí es el gradiente de temperaturas, ¿no? Mientras que nosotros en la Ciudad de México nadie tiene ni calefacción ni aire acondicionado, pues acá uno tiene que hacer las dos cosas, ¿no? Sobre todo el invierno es algo interesante para vivirlo en esta parte del mundo, ¿no? La Universidad de Brown se fundó muy pronto en la historia de Estados Unidos, es parte de esta liga de universidades que se llama Ivy League, y está localizada en el estado de Rhode Island, que es el equivalente a Tlaxcala de México, es el estado más pequeño de Estados Unidos, y es una de las, está localizado en Nueva Inglaterra, que es esta región que comprende varios estados, y es parte del origen de la revolución industrial de Estados Unidos, ¿no? Y además, una cosa que me parece peculiar es que el sentido del humor de la gente de Rhode Island es a mí me cae bien. Entonces, si uno busca explicar qué es Rhode Island utilizando un diagrama de Venn, pues es el lugar donde hay gángsters y langostas, ¿no? Entonces, la intersección es justo el estado de Rhode Island. Bien, entonces eso nada más era para, espero que ustedes estén de acuerdo, para celebrar un poco el legado del doctor Moshinsky y explicar un poco cómo fue que gracias a esta distinción estoy donde estoy en este momento, ¿no? Entonces, de lo que les voy a platicar, no voy a entrar mucho en detalles técnicos, pero les voy a hacer un resumen cuál es el contexto de investigación del NADO de microorganismos y cómo nosotros, en mi grupo de investigación, mis estudiantes sobre todo, fuimos capaces de hacer propuestas nuevas que han dado lugar a un reconocimiento al tema de manera internacional, ¿no? Entonces, empezamos con esta caricatura que tomé prestada del artículo de Purcell, donde explica qué significa vivir en un ambiente donde los efectos viscosos dominan, que es el número de Reynolds, ¿no? Y de entrada, me disculpo con ustedes, una buena parte de las láminas que voy a utilizar están en inglés. Si nosotros nadamos a escala humana, el número de Reynolds es aproximadamente 10.000, peces pequeños tienen un número de Reynolds de aproximadamente 100, pero los microorganismos, que son muy pequeños, aunque naden en agua y nadan a una velocidad muy pequeña, tienen un número de Reynolds que está caracterizado por ser muy pequeño. Es decir, el número de Reynolds hace una comparación de las fuerzas inerciales con respecto a las fuerzas viscosas en un flujo. Entonces, quiere decir que en un número de Reynolds tan pequeño, la inercia no importa. Todo está dominado por las fuerzas viscosas. Y esta es una película muy famosa del laboratorio del doctor Berg en la Universidad de Harvard, donde se muestra bacterias E. coli que están nadando en un ambiente acuoso, y se ve que la manera en que estos organismos ejecutan el movimiento de sus flagelos para poder desplazarse es completamente distinto a lo que vemos en el caso de humanos o peces, ¿no? Entonces déjenme explicarles por qué pasa esto. Pero básicamente tienen una cabeza y tienen una madeja de flagelos que se enrolla y forma un apéndice helicoidal que rota, ¿no? Entonces voy a hablar más de eso en un momento, ¿no? Bien, entonces estas son las ecuaciones que modelan el flujo de un fluido newtoniano. Son las famosas ecuaciones de Navier-Stokes, que no tienen una solución analítica para el caso más general. Pero cuando si nosotros transformamos estas ecuaciones de una manera adimensional, cuando consideramos que el número de Reynolds es muy pequeño, entonces podemos nosotros despreciar el efecto de la inercia. Es decir, el fluido casi no se acelera y casi no tiene aceleración convectiva. Entonces, es un resultado del balance entre las fuerzas de presión y las fuerzas viscosas, ¿no? Y esto es lo que da lugar a esto. Y esta simplificación tiene consecuencias muy importantes, sobre todo
que son ecuaciones que son reversibles en el tiempo. Entonces, si uno encuentra una solución a estas ecuaciones simplificadas de Navier-Stokes, uno puede regresar en el tiempo y no hay este efecto de temporalidad, ¿no? Entonces, y si nosotros interpretamos esto en el contexto de NADO de microorganismos, ¿no? Uno no podría ejecutar un NADO haciendo un movimiento recíproco para alcanzar locomoción. Y les voy a mostrar un ejemplo de eso. Entonces, esto da lugar a un teorema, el teorema de la almeja que formuló Purcell, donde dice que si nosotros tenemos un mecanismo con un movimiento recíproco, esto no puede dar lugar a propulsión. Entonces, para eso, déjenme mostrarles este experimento de uno de mis estudiantes, Roger Arco, que hizo esta visualización. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es un fluido muy viscoso y lo que tenemos aquí es una paleta que pueden imaginarse que sea la cola, la aleta caudal de un pez, ¿no? Pero en este caso, en lugar de estar en agua, está sumergido en un fluido muy viscoso. De tal suerte que el movimiento de esta paleta está caracterizado por un número de Reynolds de 10 a la menos 2. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? Aquí se está moviendo la paleta de una manera oscilatoria recíproca. Y lo que es más interesante de esta película es que lo que pueden ver es que cuando la paleta cesa de moverse, el fluido que está alrededor de ella también cesa de moverse. Entonces, si yo detengo el fluido, detengo la paleta, el fluido se detiene de manera instantánea y eso es lo que no vemos en el caso del nado a un número de Reynolds más grande. Cuando la aleta caudal del pez se detiene, el fluido continúa moviéndose y eso es lo que da lugar a un nado inercial. En un nado no inercial, donde los efectos viscosos dominan, tenemos que pensar en una manera distinta que no sea el movimiento recíproco de un apéndice para lograr locomoción, ¿no? Y esto es lo que se ha formulado para entender, para explicar por qué es que las bacterias en particular tienen estos elementos, estos flagelos que tienen esta forma helicoidal, ¿no? Un helicoide es uno de estos elementos geométricos que tienen quiralidad, que tienen una cierta preferencia de orientación. Entonces, no es lo mismo girar en una dirección que en otra. No son simétricos. Entonces, el simple hecho de girarlos hace que podamos romper el teorema de la almeja para lograr locomoción. Entonces, si nosotros podemos analizar cuál es el flujo alrededor de estos elementos quirales, podemos nosotros, de hecho, proponer teorías para explicar la velocidad a la cual estas bacterias nadan, ¿no? Esto es un artículo, si ustedes están interesados en este tema, este artículo de mi colega Eric Lauga es muy interesante y entra en los detalles de la dinámica de bacterias. Aquí hay diferentes bacterias con diferentes flagelos, pero todas tienen estos elementos helicoidales flexibles que se van. Entonces, nosotros podemos, de nuevo, considerar estas ecuaciones de bajo número de Reynolds y hacer un análisis muy detallado de cuáles son las fuerzas que se generan cuando un elemento helicoidal rota sobre su propio eje, y nosotros podemos llegar a concluir que si nosotros rotamos un elemento helicoidal, va a haber una resultante de la fuerza que va a estar en la dirección de la rotación. Es decir, va a estar alineada, va a hacer que este elemento helicoidal se propela como resultado de la rotación, ¿no? Y eso es un tema muy discutido, muy bien entendido, muy bien estudiado, que es el resultado de la anisotropía del arrastre en las dos direcciones en las cuales se está moviendo este flagelo que rota, ¿no? Y de nuevo, aquí es el quién es quién de la mecánica de fluidos en los años 50, trabajó en este tema y está muy bien entendido y está tienen unas matemáticas muy elegantes y están comprobadas perfectamente experimentalmente. Sin embargo, ¿no? Donde hay todavía una gran oportunidad de proponer explicaciones es en el caso de flujos biológicos, ¿no?
Y eso es lo que motiva la investigación que yo propuse para la Fundación Moshinsky, que es lo siguiente, que es considerar que la mayoría de los fluidos biológicos son no newtonianos. Voy a definir qué es un fluido no newtoniano en un momento, pero básicamente, por ejemplo, en el caso de la fecundación de mamíferos, los espermatozoides tienen que nadar en fluidos, utilizando estos esquemas de nado a bajo número de Reynolds, pero los fluidos son no newtonianos, es decir, tienen una serie de propiedades que no están contempladas en esta teoría que les acabo de explicar, ¿no? Entonces, la pregunta, la única pregunta que queremos contestar es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el efecto de esta reología, de esta descripción del fluido que es no newtoniano con respecto al desempeño de nado cuando no hay efectos inerciales? Es decir, si yo pongo una bacteria en un fluido newtoniano y otra la misma bacteria en un fluido que es no newtoniano, ¿cuál va a nadar más rápido y por qué? Esa es la única pregunta que buscamos responder con este proyecto de investigación. Bien, entonces, para definir, para comenzar, un fluido newtoniano es aquel en el que los esfuerzos son directamente proporcionales a la rapidez de deformación, y cuando esta igualdad se cumple y esta constante, que es la viscosidad, es una constante, entonces tenemos un fluido newtoniano. Cuando es no newtoniano es cuando esto no es cierto, ¿no? Puede ser no cierto por diferentes razones, puede que el coeficiente de viscosidad no sea una constante que cambie, o puede haber otros efectos que afecten la distribución de esfuerzos en el fluido. Aquí tengo dos ejemplos. Uno es un fluido viscoelástico. Un fluido viscoelástico propone la misma idea de relacionar cómo se manifiestan los esfuerzos en un fluido como resultado de qué tanto se está deformando, pero también contempla el hecho de que el historial del esfuerzo, cómo el esfuerzo está cambiando en el tiempo y en el espacio, afecta también el estado actual de la rapidez de deformación. O visto de otra manera, qué tanto se está deformando el fluido depende del esfuerzo en ese momento y de lo que le pasó al esfuerzo antes, ¿no? Estos triángulos aquí arriba son estas derivadas convectivas, derivadas convectivas, ¿no? Y de la misma manera, también el historial de qué pasó antes con la deformación del flujo también afecta al estado actual del flujo y al esfuerzo y a lo que le pasó al esfuerzo. Entonces, esta contribución adicional de memoria del fluido, tanto en el esfuerzo como en la rapidez de deformación. Por otro lado, podríamos nosotros también considerar que esta constante, en el caso de la viscoelasticidad, en este que es el modelo de Olroy B, por cierto, esta coeficiente sigue siendo constante. Sin embargo, podría yo decir, bueno, no importa la memoria del fluido, no importa, no tiene elasticidad, no tiene este efecto del historial, pero sí este coeficiente no es constante, pero depende de la rapidez de deformación en sí. Entonces, sería una variable más al problema, ¿no? Entonces, estas dos sabores de fluidos no newtonianos siempre aparecen en fluidos biológicos, ¿no? Entonces, todo este entendimiento que pudiera yo tener del nado en fluidos no newtonianos se va a la basura, se va por la ventana, porque al tener estos nuevos efectos tan complejos, tan elaborados, toda esa intuición que uno va ganando con respecto a cómo debería de comportarse un flujo ya no es válida. Entonces, es muy difícil predecir qué es lo que va a pasar en un cierto flujo en general si existen efectos viscoelásticos o efectos de viscosidad dependiente de la razón de corte. Y aquí es donde hemos entrado nosotros a trabajar en este gran tema, donde hay una gran cantidad de artículos a partir del año 2007, que fue el resurgimiento de este tema con mi colega Eric Lauga, donde se propuso una corrección a esta infraestructura matemática para predecir el nado de bacterias en fluidos no newtonianos. Y ha habido una serie de simulaciones numéricas e experimentos donde se encuentra que a veces el nado es más rápido
en el fluido viscoelástico que en el fluido newtoniano, o es más lento. Entonces hay investigaciones equivalentes que dan un resultado contrastantemente diferente, ¿no? Y hay investigaciones, algunas de las que hemos nosotros realizado, donde en algunas condiciones es nada más rápido y en algunas otras condiciones nada más lento. Entonces, simplemente esto es para hacerles un resumen de que esto es un tema que efectivamente no está cerrado de ninguna manera. Es un tema muy, muy activo y muy interesante, si ustedes me preguntan, ¿no? Bueno, ahora, regresando a cómo es que se puede intentar contribuir al entendimiento de este gran problema, gracias al apoyo de la Fundación Moshins, que fue que propusimos cómo podríamos nosotros avanzar el entendimiento de este tema, ¿no? Entonces, el sabor de nuestros proyectos de investigación es experimental y como tal nosotros podemos tratar de realizar experimentos con estos microorganismos para someter a estos microorganismos a diferentes ambientes y medir cuál es su respuesta en el nado para tratar de contestar esta pregunta que yo les planteé al principio, ¿no? Entonces, nosotros podemos realizar experimentos, pero no somos... no tenemos la capacidad de lidiar con microorganismos en sí, ¿no? Entonces, hay dos maneras, ¿no? Una es tener un laboratorio donde nosotros podemos tener una granja de bacterias y entrenarlas, modificarlas genéticamente para que se puedan ver en el microscopio, como vieron en la película del laboratorio del doctor Berg, donde las bacterias son fluorescentes, lo cual no es trivial. Y eso es un tema que está fuera del alcance de lo que podemos hacer en mi grupo de investigación. Entonces, lo que decidimos es, pues lo que hace uno siempre es hacer trampa, es inventar un sistema sintético que extraiga la física fundamental del nado sin tener que lidiar con microorganismos vivos. Y eso fue lo que hicimos. Nos abocamos a desarrollar una serie de nadadores robóticos magnéticos que son de un tamaño mucho más grande que las bacterias, que nadan más rápido, pero que podemos nosotros colocar dentro de un ambiente que es mucho más viscoso que el agua. Y entonces podemos nosotros intentar de hacer que el número de Reynolds, que es el número dimensional más importante en este tipo de nado, que sea minúsculo, que sea muy pequeño. No tiene que ser igual, pero sí tiene que ser pequeño de tal suerte que los efectos inerciales sean despreciables. Y eso fue lo que hicimos. Eso es la gran contribución de este tema de investigación, es proponer que se pueden estudiar sistemas biológicos sin utilizar sistemas biológicos, emulando el nado en un sistema donde nosotros podemos controlar todo, ¿no? Podemos cambiar el ángulo del helicoide, podemos cambiar el tamaño de la cabeza, podemos hacer cosas que las bacterias no pueden hacer. Y eso, al ampliar el rango de parámetros que nosotros podemos probar, podemos entonces obtener un entendimiento más amplio, más fundamental de cómo estos aparatos o cómo estos microorganismos son capaces de nadar y cuál es el efecto de la analogía no newtoniana. Entonces, todo eso fue una gran introducción, de nuevo, con el objetivo de brindarles a ustedes un poco de contexto de por qué es interesante este tema, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en el resto del tiempo que me queda es les voy a platicar cómo hacemos estos robots magnéticos, cómo pasamos un tiempo considerable diseñando fluidos que tuvieran características que nosotros pudiéramos controlar, ¿no? Tratamos de encontrar los botones de cómo incrementar o decrementar la viscoelasticidad o los efectos de viscosidad variable. Y una vez que tuvimos los dispositivos y los fluidos, entonces nos dedicamos a estudiar de lleno el efecto de la viscoelasticidad y la viscosidad variable, ¿no?
Sin embargo, una vez que nosotros pudimos proponer todas estas soluciones, entonces teníamos este sistema que espero ustedes estén de acuerdo conmigo, es muy limpio, muy elegante, funciona muy bien y lo hemos utilizado para prácticamente todo lo que se nos ocurra. Les voy a mostrar un par de películas de cómo estamos tratando de modelar cómo es que las bacterias son capaces de penetrar la pared celular para producir infecciones, utilizando de nuevo estos modelos macroscópicos sintéticos, y cómo hemos logrado utilizar esta infraestructura, que es una infraestructura de laboratorio, no es nada a gran escala. Hemos logrado hacer una serie de diferentes proyectos, todos alrededor de esta gran pregunta, que es el estudio de microorganismos en fluidos complejos. Bien, entonces, primero que nada, los nadadores. Todos son nadadores magnéticos, es decir, se colocan en un tanque de prueba y no hay cables que los hagan actuar, simplemente los actuamos exponiéndolos a un campo magnético exterior y hemos diseñado dos alternativas, ¿no? Siguiendo las ideas de Purcell, de nuevo, de este artículo famoso del 77, donde hay dos alternativas, dos caminos, hay más, pero hemos seguido estas dos para poder saltarnos el teorema de la almeja, que es esta, que impide que un dispositivo nade con un movimiento recíproco. Entonces, podemos pensar en que la cola sea flexible o que la cola sea, que tenga quiralidad, que es esta, sacacorchos, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer robot magnético, que le llamamos es un robo esperma, porque estos organismos utilizan esta cola flexible para lograrlo, este movimiento. Y entonces lo que hacemos es que tenemos una cabeza, que ustedes pueden ver, es del tamaño de un dedo, ¿no? Dentro de la cabeza hay un imán de estos metales raros, de tierras raras, ¿no? Está alineado de una manera donde el polo positivo y negativo están alineados en esta manera. Y utilizamos una cola flexible que resultó ser un pedacito de fibra óptica, ¿no? Lo que hacemos es que colocamos el experimento dentro de una bobina de Helmholtz que es capaz de producir un campo magnético uniforme en su espacio interno. Y lo que hacemos es que en lugar de que la corriente sea constante, hacemos que la corriente sea función del tiempo. Y entonces el campo magnético está originalmente alineado de manera horizontal y cuando cambia la dirección de la corriente, este cambia simplemente de dirección. Está oscilando de manera horizontal, ¿no? Y lo que hacemos, y aquí está volteado, aquí está esta película, cada vez que cambia de dirección el campo magnético, la cabeza trata de alinearse, el imán que está dentro de la cabeza trata de alinearse con el campo magnético exterior y esto produce este movimiento fluctuante, ¿no? Que como resultado de esta cola flexible es que logra avanzar. Entonces, este es un nado reciprocante gracias al hecho de que tenemos una cola flexible. Y sin nado, ustedes lo pueden ver, ¿no? Si ustedes, es un nado no muy eficiente, pero es capaz de desplazarse a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí el número de renos es más o menos de 1/1000. Esta es la misma película, ¿no? Aquí tenemos el nadador con la cola flexible que está nadando, ¿no? Medio chafa, pero nada, ¿no? Sin embargo, si nosotros le ponemos una cola rígida, entonces regresamos al caso de Purcell, ¿no? Entonces, este individuo que está haciendo su lucha por nadar, ¿no? No va a ningún lado, están los dos bajo la misma, el mismo diseño de campo magnético fluctuante por fuera. Este no nada porque tiene la cola rígida. Entonces podemos nosotros experimentar, podemos nosotros preguntarle al sistema cuál es la rigidez óptima para lograr el mejor nado. Y esto es un artículo que escribió Julián Espinosa, que es un estudiante de licenciatura de la UNAM. Ahora, cambiando del diseño de bacteria, del diseño de robot a uno que está inspirado por una bacteria, regresando a la idea original de este sacacorchos, que si nosotros lo hacemos girar para un lado o para el otro no es simétrico, entonces
en este caso colocamos el imán permanente en la cabeza, pero ahora está orientado de manera perpendicular a su eje, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, lo que tendríamos que hacer es sumergir este dispositivo que esté dentro de un fluido en un campo magnético giratorio, ¿no? Entonces, de tal suerte que la cabeza giraría a la misma tasa de giro que el campo magnético giratorio exterior. Entonces, básicamente tenemos que diseñar un dispositivo que produzca un campo magnético, pero que además gire. Esto se puede hacer a través de un sistema electrónico de 3 bobinas, pero nosotros lo hicimos de esta manera. Es una manera muy elegante que diseñaron mis alumnos, Paco Godínez, que espero esté por ahí en la audiencia. Y yo le digo, hay que diseñar un campo magnético giratorio. Entonces lo que hizo fue diseñar un campo magnético giratorio, literal, ¿no? Que de nuevo me parece una solución muy, muy sencilla, muy elegante, que funciona muy bien. Entonces, sí, aquí ustedes pueden ver el contenedor que tiene al nadador en medio y este es cómo se ve ese nado, ¿no? Entonces, ustedes ven que está fluctuando un poco la imagen, es porque la bobina está pasando enfrente de la cámara y está girando a esta velocidad que nosotros podemos controlar y está nadando en este ambiente, en este caso es un fluido newtoniano, pero gira y el giro hace que gire la cola helicoidal y la cola helicoidal, como les conté al principio, al girar produce propulsión y hace que nada. Entonces, de nuevo, este dispositivo se puede utilizar de una manera muy, muy limpia para estudiar el nado de microorganismos en este fluido. Entonces, lo que hacemos ahora, tenemos el dispositivo y lo que tenemos que hacer ahora es colocar estos nadadores en fluidos que sean no newtonianos, pero que tengan propiedades controladas, ¿no? No podemos, bueno, sí podríamos colocarlos en un fluido biológico, pero el reto de tratar de hacer una contribución a la física de este flujo es separar los dos efectos más importantes, que son viscoelasticidad y viscosidad dependiente de la tasa de corte, ¿no? Y entonces nos abocamos a diseñar, a, ¿no?, sumergirnos en la literatura, a hacer muchas pruebas, prueba y error, para diseñar esta clase de fluidos que se llaman fluidos de Boger, donde los fluidos son viscoelásticos, pero tienen una viscosidad constante, como es el modelo de Olroy-Beck que les mostré antes, o fluidos que sean inelásticos, que no tengan elasticidad, pero que tengan una viscosidad que se adelgace con la rapidez de corte, ¿no? Sin elasticidad. Entonces, nosotros podemos hacer nadar estos dispositivos magnéticos en cualquiera de los dos y atribuir los cambios en el desempeño de nado únicamente a uno de los dos efectos, ¿no? Si están los dos presentes, pues se puede confundir cuál es el efecto uno sobre el otro, ¿no? Estos son los fluidos de Boger que diseñamos y que fabricamos en el laboratorio. Básicamente son mezclas de agua con glucosa, los fluidos tienen que ser muy viscosos, y con un poco de poliacrilamida, que es un polímero muy bien caracterizado, ¿no? Entonces, tienen una viscosidad del orden de 1 pascal/s, 1000 veces la viscosidad del agua, y tienen, se puede medir la primera diferencia de esfuerzos normales, que es una de las características, uno de los indicadores que hay efectos elásticos, ¿no? Y si nosotros ajustamos la primera diferencia de esfuerzos normales a un modelo de Olroy-Beck, por ejemplo, podemos determinar el tiempo de relajación elástico de este tipo de fluidos. En el otro caso, tenemos fluidos que no tienen primera diferencia de esfuerzos normales, es decir, son inelásticos, no tienen memoria, pero su viscosidad, que está graficada aquí como función de la tasa de corte, decae de una manera importante, ¿no? Entonces, contrastamos con estos fluidos agua con glucosa, que tienen una viscosidad constante, y estos están fabricados con una mezcla de etilenglicol y carbopol, que de nuevo es un polímero que está muy bien caracterizado. Entonces, cambiando la composición de estos fluidos con un poco de trietilamina, que lo que hace es cambiar el pH del líquido, podemos nosotros cambiar la tasa de reducción de viscosidad con la rapidez de corte. Entonces podemos probar diferentes cosas, ¿no? Bien, entonces,
Con todo esto, les puedo ahora comenzar a platicar de los resultados ya que hemos, a los que hemos llegado, ¿no? Entonces, podemos sumergir nuestros nadadores helicoidales en fluidos adelgazantes, inelásticos, y hacer este tipo de experimentos, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de nado como función de la rapidez de giro de la cabeza? Y comparamos el fluido newtoniano, que son estos rectángulos vacíos, con fluidos adelgazantes de diferente proporción de adelgazamiento, ¿no? Unos que adelgazan poquito y unos que su viscosidad decae de una manera muy importante con la rapidez de corte, ¿no? Entonces tenemos aquí nuestro diseño de nuestro nadador y lo hacemos. Y estas son mediciones que fueron realizadas por Paco Godínez y mi alumno Saúl Gómez, que también era alumno de licenciatura, ¿no? Entonces, esto es la tasa de la velocidad de nado en el fluido no newtoniano con respecto al newtoniano. Entonces, si no pasa nada, se queda en 1, pero lo que muestra esta gráfica es que siempre que el fluido es adelgazante, la velocidad de nado es mucho más grande en el fluido no newtoniano, hasta 50% más grande de lo que uno esperaría, ¿no? Entonces, uno nada más rápido si nada en un fluido adelgazante. Y aquí está cómo es esta tasa de nado como función de este parámetro que mide la tasa de adelgazamiento. Aquí está el fluido newtoniano y conforme se hace más adelgazante, se aumenta hasta 50% más rápido la tasa de nado. Esto es un resultado muy importante, muy interesante, y es el primer resultado limpio de un fluido que únicamente tiene esta capacidad de adelgazar su viscosidad, pero no tiene efectos elásticos. Hay un grupo de investigación que ha hecho esto de manera numérica y los resultados son cualitativamente similares. Bien. Ahora, lo que hacemos ahora es colocar estos nadadores en un fluido donde la viscosidad es constante y es viscoelástico, tiene memoria, ¿no? Con la idea de resolver esto, ¿qué? ¿Nada más rápido o nada más lento, ¿no? Hay mucho trabajo en el tema, ¿no? Donde aquí está esto mismo que les acabo yo de mencionar, la tasa del nado no newtoniano con respecto al newtoniano. Entonces, varios investigadores han encontrado que a veces sube y a veces baja. Estos investigadores, que es el grupo de investigación de la Universidad de Brown, reportaron que sube con respecto a qué tan elástico es el fluido, pero siempre sube, ¿no? Nunca hay una disminución, ¿no? Entonces, hay de nuevo respuestas contrastantes. Aquí sube hasta 20% y aquí sube 5% nada más. Este es un estudio numérico, este es un estudio experimental. Lo que hicimos primero es hacer nuestro nadador en un cierto fluido de Boger y encontramos algo que fue anticlimático, que es no pasa nada, ¿no? Entonces, comparando los rectángulos rellenos son el fluido viscoelástico y los rectángulos vacíos es el fluido newtoniano y se ve prácticamente lo mismo. Entonces, lo que decidimos hacer es cambiar la geometría de la cola de una manera vasta, cambiando el tamaño de la cola, que es 2R, con respecto al tamaño de la cabeza, que es DH. Entonces, tenemos diferentes proporciones. También cambiamos el ángulo del helicoide desde 30 grados hasta casi 77 grados, para hacer cambiar, para investigar. Y de nuevo, y esta es la belleza de este arreglo experimental, que podemos hacer todo lo que las bacterias no pueden. Podemos cambiar el diseño de la cola y ver qué es lo que pasa. Entonces, este es el resumen. Este es un artículo recién publicado, que es la primera autora es Verónica Ángeles, que está epsilon cerca de defender su examen de grado en la UNAM, y tenemos este resultado. Aquí los símbolos rellenos son los fluidos viscoelásticos y los símbolos huecos son los fluidos newtonianos. Entonces, en este caso, cuando la cola es más grande que la cabeza, el nadador nada más rápido en el fluido viscoelástico, y cuando la cola es más chica que la cabeza, el nadador nada más lento en el viscoelástico que en el newtoniano, ¿no? Aquí está, en medio es algo así. Entonces, nosotros podemos ver esto de esta manera, ¿no? La tasa del no newtoniano con respecto al newtoniano cambia desde menos a más
cuando nosotros cambiamos la relación de tamaño de cabeza con respecto a cola, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que tenemos y junto con Verónica, pues lo que hicimos es tratar de explicar, ¿no? Y la manera en que lo explicamos fue utilizando otra investigación que hemos hecho también dentro de este contexto de nado en flujos complejos. Es el hecho de que cuando tenemos la rotación de dos esferas de tamaño diferente, rotando a través de alrededor de su eje, se produce una fuerza de propulsión debida a la asimetría de tamaño. Es decir, en la esfera grande hay una gran cantidad de esfuerzo cortante y en la esfera chica hay una pequeña cantidad de esfuerzo cortante proporcional a su tamaño. Entonces, al excitar el fluido viscoelástico mucho en el lado grande y menos en el lado pequeño, se genera una fuerza neta en la dirección de nado. Entonces, lo que nosotros arguimos en este artículo de Verónica es que este efecto de simetría hace que este nadador de cola grande nade más rápido que el nadador de cola pequeña. Y aquí tenemos un modelo que no voy a entrar en detalle, pero el cambio en el nado pues parece que tiene cierta similitud con las mediciones experimentales. Y eso es lo que dio lugar a esta publicación. Bien. Entonces, hemos hecho una gran cantidad de experimentos que han dado lugar a varios artículos de investigación, de los cuales yo me siento muy orgulloso. Y, sin embargo, apenas estamos comenzando a entender cuál es el efecto de la viscoelasticidad en el nado de microorganismos. Gracias al desarrollo de esta infraestructura, hemos sido capaces de utilizar este tipo de nadadores para investigar otras cosas, ¿no? Y con eso me voy a tomar 4 minutos más, para mostrarles un poco de estas tangentes, ¿no? Proyectos que nacen por sí solos, ¿no? Cuando la tierra es fértil y uno tiene estudiantes magníficos y está acogido por una universidad como la UNAM, es capaz de florecer de una manera natural, ¿no? Entonces, les voy a mostrar rápidamente el nado a través de interfaces y gradientes, lo que le llamamos el hombre de nieve, y cómo podemos utilizar la misma estrategia de nado si queremos nadar en arena. Entonces, ahora que estamos sufriendo con las infecciones, una de las preguntas no resueltas es cómo es que hacen los microorganismos para penetrar la pared celular, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer un microorganismo es colocarse, en el caso de las bacterias, en la pared celular, de alguna manera romperla, para poder depositar su material genético adentro y reproducirse por dentro, ¿no? Eso no queda muy claro. Hay una cierta especie de bacterias que lo que hacen es cambiar el pH de la cabeza y con eso son capaces de romper el gel que forma la pared celular y son capaces de penetrar estas barreras de mucosas, que de hecho son bastante no newtonianas, para producir infecciones, ¿no? Entonces, ¿no? De nuevo, tenemos nuestro nadador y lo que hacemos es este sistema análogo sintético donde tenemos dos fluidos. Los dos fluidos tienen la misma viscosidad, pero son inmiscibles. Es decir, hay una película, hay una frontera entre los dos que está caracterizada por una tensión interfacial. Entonces, la voy a pasar, ahí va nuestro nadador, llega a la pared celular, y pues le cuesta mucho trabajo penetrarla por esta elasticidad de la interfase, que es la tensión superficial. Eventualmente es capaz de penetrar, ¿no? Y una vez que penetra, deforma la interfaz y utiliza la interfaz para lanzarse más rápidamente, ¿no? Aquí se ve, ¿no? Este es un artículo que escribió Jorge González, que también se publicó en esta revista el año pasado, hace 2 años, ¿no? Hemos hecho una colaboración ahora con Cristian Esparza, que era estudiante de física en la Facultad de Ciencias, donde estudiamos el mismo nado, pero en fluidos que tienen viscosidades distintas. Va de un fluido de baja viscosidad a un fluido de alta viscosidad, sin tensión interfacial, y tenemos un modelo
que predice de una manera fehaciente cuál es la dinámica de este cruce, ¿no? Es decir, empieza a una velocidad, le cuesta mucho trabajo, disminuye su velocidad en la interfaz y una vez que logra pasarla, recupera una velocidad grande, ¿no? Esto está en evaluación. Este es el hombre de nieve, que es, de nuevo, les quiero platicar esto porque esto muestra cómo con un cambio geométrico muy pequeño, sin tener un helicoide, nosotros somos capaces de producir movimiento, ¿no? Entonces, como les decía, esta esfera de gran tamaño genera mucha rapidez de corte, esta genera poca rapidez de corte, poco esfuerzo, y entonces la diferencia de esfuerzos da lugar a una fuerza asimétrica viscoelástica, ¿no? Entonces, aquí hay una fuerza grande, aquí hay una fuerza pequeña, y la fuerza neta es lo que hace que este arreglo en un fluido viscoelástico nade a una cierta velocidad y tenemos este un tamaño, una diferencia de tamaño de partículas óptima. Obviamente, ¿no? Teníamos que hacer la prueba en el laboratorio, ¿no? Estos dos robots no están nadando al mismo tiempo, simplemente están superpuestos, pero pues tenemos este dispositivo para hacer rotar y tenemos podemos hacer estos robots de esféricos. Y si lo sumergimos en el fluido de viscoelástico, nada. Y si lo sumergimos en el fluido newtoniano, nada. Es decir, no nada, no pasa nada. Y Rogelio Valdés, es estudiante de doctorado de la Facultad de Ingeniería, colocó estos robots magnéticos en arena. Aquí lo pueden ver, lo voy a pasar de nuevo. Aquí se ve, ¿no? Es el robot magnético con la cola helicoidal y es capaz de penetrar esta cama de granos y nosotros podemos hacer mediciones de la velocidad y predicciones de cómo la velocidad de nado cambia con el ángulo del helicoide y para diferentes velocidades de rotación de la cabeza, ¿no? Hay una teoría utilizando las ideas de nado a bajo número de Reynolds para materiales granulares, ¿no? Que desarrolló mi alumna Verónica Ángeles también. Y entonces podemos nosotros comparar la teoría con los experimentos y se ve muy bien. Termino con esta idea que hizo mi alumno Alfonso Castillo, donde si nosotros colocamos una esfera al fondo de un tanque y la hacemos girar, ¿no? Y se va a energizar el imán, el electroimán. Entonces, está girando, genera una gran cantidad de razón de corte aquí, entonces eso genera esta fuerza viscoelástica que hace que esta esfera que está girando levite. Entonces, llamamos esto una levitación viscoelástica, también está en evaluación. Bien. Bueno, con esto concluyo mi presentación. Les doy de nuevo las gracias y me honro mucho en ser de la primera generación de investigadores que fueron honrados con la cátedra Marcus Moshinsky. Para mí ha sido muy importante y me ha permitido explorar diferentes aspectos del nado de microorganismos en fluidos complejos y me permitió crecer de una manera importante como investigador. Pero obviamente todo el trabajo se ha hecho por alumnos. Todo esto ha sido de inicio en colaboración con el doctor Eric Lauga y un ejército de estudiantes desde licenciatura, doctorado y postdoctorado, y lo cual planeo continuar haciendo ahora que estoy en la Universidad de Brown. Y con eso les doy las gracias por su atención y estoy atiendo sus preguntas. Adelante, Rubén. Buenas tardes, Roberto. Muy interesante. Hola. Tu plática. Muchas gracias. Sí, tengo un par de preguntas. Sí. La primera es algo que no me quedó muy claro sobre qué criterio usas para comparar el nado en el caso del fluido adelgazante o el caso del fluido viscoelástico con el newtoniano.
Sí, ¿hay algún parámetro que mantengas fijo o cómo es posible que los compares y puedas decir en este nada más rápido que Sí, en el non-newtoniano? es una excelente pregunta. Déjame, me regreso aquí a esa lámina. Aquí está. Estos son los fluidos adelgazantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, tu pregunta es muy, muy pertinente porque obviamente la viscosidad del fluido newtoniano es constante, ¿no? Entonces, el fluido adelgaza, el nado en el fluido adelgazante, pues depende de dónde estés con respecto al nadador. Puede ser muy grande o puede ser muy pequeña la viscosidad, ¿no? Entonces, lo que hacemos es muy simple. Diseñamos fluidos que están en el mismo orden de magnitud, pero uno tiene una viscosidad constante y el otro tiene una viscosidad que cambia. Y lo que hacemos es que colocamos el mismo nadador idéntico en estos dos fluidos y simplemente medimos la velocidad de nado. Y esta es la comparación, ¿no? Entonces, nada a una velocidad, a una misma tasa de giro, el mismo nadador, bajo condiciones nominalmente las mismas, nada más rápido en el adelgazante que en el no newtoniano. Aquí está la razón de las dos, ¿no? Es la manera en que medimos que nada más rápido es porque nada más rápido. Es el mismo experimento, simplemente uno cambia de fluido. Uno adelgaza y el otro no. Tiene viscosidad constante. Gracias. Y bueno, una segunda pregunta es con respecto a tu nadador helicoidal. Pienso en E. coli, por ejemplo, que E. coli en realidad no tiene un solo flagelo, una sola hélice, sino que tiene ahí el manojo de flagelos. Es correcto. Y además de eso, no presenta este movimiento solamente de un nado dirigido, sino que presenta el movimiento de run and tumble. Así es. Entonces, ¿has intentado explorar algo al respecto? ¿O como el efecto de que tenga no un flagelo, sino muchos flagelos? Sí, la respuesta es, estamos en eso, ¿no? Tu pregunta, de nuevo, es muy, muy pertinente, porque en efecto, ¿no? Es una madeja de flagelos que se enrolla, forma una trenza y esa trenza se hace helicoidal, ¿no? Pero los flagelos son relativamente rígidos, ¿no? Y efectivamente, como puedes ver aquí en esta película, cuando se para el nadador, lo que hace es que cambia de dirección de giro y se desenrolla la madeja, ¿no? Eso es un proceso que tiene que ver con el cambio de dirección. Entonces, digamos, los robots magnéticos que nosotros estamos considerando únicamente considerarían los periodos de correr, del run, ¿no? No sería nada del tumble, ¿no? La otra cosa que es diferente de nuestros nadadores con respecto a las bacterias es que para mantener la condición de cero torque, ¿no? La cabeza gira en una dirección y la cola gira en una dirección opuesta, ¿no? En nuestro caso, ese no es el caso. Nuestros nadadores no tienen una condición no son de torque libre, no son de torque cero, le estamos aplicando un torque magnético. Entonces, eso puede invalidar por completo todo el trabajo que hemos hecho. Esperamos que no sea el caso, pero estamos trabajando en desarrollar un nadador que no sea magnético, que tenga un micromotor y que sea un poco más cercano a eso. De la misma manera, estamos investigando la rotación de elementos flexibles y cómo estos pueden enrollarse para ensamblar la trenza de filamentos. Pero estamos en eso. Pero muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Moisés, creo que tenía su mano levantada, su mano literal, su mano física. Sí, muchas gracias. Perdón, ¿me escucha bien? No estoy seguro. Así te escucho. Ah, muchas gracias. Antes que nada, Roberto, me da muchísimo gusto que te haya ayudado tanto la cátedra con tu número de citas que mostraste y tus resultados. Bueno, está latente eso y digo, está obvio, ¿no? Y me da muchísimo gusto que la Fundación te haya ayudado de esta manera. También me recuerda un poco, y también que sea en el área de física experimental que se apoyó desde un principio, ¿verdad? Me recuerda a mis años porque mis raíces son física experimental y tuve la fortuna de estar con
Laboratorio Van de Graaff con gente como Ángel Dacal y Marcos Massari hace muchos años, que son recuerdos muy, muy agradables. Entonces yo entiendo que la ayuda de los fondos te ayudó para hacer estos robotitos en un principio, ¿sí? De la cátedra. ¿Es así, Roberto? Es correcto, sí. La cátedra implica que uno someta un proyecto de investigación, y el proyecto de investigación que yo puse a consideración del comité en ese entonces era de flujos biológicos en general, ¿no? Okay. Y uno de los temas que yo proponía era el de estudiar el nado de microorganismos utilizando dispositivos sintéticos, que fue la oportunidad que yo identifiqué, ¿no? Porque obviamente hay gente que hace este trabajo observando bacterias o hace investigaciones teóricas o computacionales, pero había muy pocos experimentos en sistemas sintéticos que nos permiten, de nuevo, quitar algunas de las capas de complejidad de estos problemas que tienen mucha, mucha, mucha complejidad, ¿no? Okay. Pero sí, gracias al apoyo de la cátedra. Porque qué bueno, me da muchísimo gusto que haya sido y que te haya habido resultados importantes, casi de inmediato, ¿sí? Los estudiantes que están ayudándote, noté muchos apellidos mexicanos. Ellos están en México, están en Brown. ¿Dónde se encuentran? Mira, te voy a hacer aquí. Una de las partes que más me gustan de mi trabajo es interactuar con estudiantes, ¿no? Y hasta solamente estos últimos tres están ahora conmigo aquí en Brown. Son estudiantes nuevos. Todos los demás son estudiantes de la UNAM. Eric no, porque este ya es muy viejo, ¿no? Pero Francisco Godínez, Julián Espinosa, Verónica Ángeles, Rogelio Valdés, Jorge González es mi último postdoc en México, es ahora profesor en la Universidad de Autónoma de Chiapas. Paco Godínez es profesor en la UNAM. Saúl Gómez es un ingeniero destacado. Amadeus Puente también es un ingeniero muy destacado. Alfonso Castillo acaba de ser aceptado en la Universidad de Chicago para estudiar doctorado en física. Julián Espinosa también es un ingeniero, se dedica al aire acondicionado, le va muy bien, ¿no? Todos son mexicanos y todos son de la UNAM. Qué bueno. Roberto, hay varias preguntas que te quiero hacer. Adelante. Bueno, quiero decir que es una de las funciones de la Fundación. Y me da mucho gusto que esto se esté cumpliendo. Nada más quiero dar un comentario sobre la elevación viscoelástica. ¿Hay algún problema para la medición de la velocidad? Porque si hay algún problema con eso, tengo alguna idea que podríamos platicar más tarde, después de que haya otras preguntas. Bueno, la medición de la velocidad del nadador en sí se hace con análisis de videos. Y no tiene, podemos utilizar cámaras ordinarias, ¿no? Inclusive ahora estamos utilizando teléfonos celulares que tienen cámaras muy buenas, ¿no? Y no hay gran problema. El problema es medir la velocidad del fluido que es alrededor. Eso es un problema un poco más complicado de resolver, pero también estamos en eso, ¿no? Ok, gracias. Oye, entonces, Roberto, aquí yo tengo unas preguntas que están en el chat. Venga. Una de Sánchez Esma, Paco Sánchez Esma, dice, ¿la cola helicoidal gira o solo oscila? Gira. Gira. Está, justo aquí, aprovechando que está aquí este video, ¿no? Lo que se ve, fluctúa la imagen porque está pasando la bobina enfrente. Entonces, está rígidamente pegada la cola a la cabeza. Entonces, la cabeza gira porque tiene un imán. Y hace que gire la cola, ¿no? Ese es para este tipo de nadador. Para los otros nadadores, aquí lo que está haciendo es que la cabeza está oscilando de lado a lado y la cola está pegada a la cabeza y esta asimetría al moverse hacia arriba y hacia abajo es lo que da la propulsión neta, la fuerza de propulsión que hace que este dispositivo nade. Muy bien, hay otra aquí que dice, ¿han estudiado cómo la velocidad de nado depende de la curvatura y de la torsión de la hélice? Es Denis Boyer el que está haciendo la pregunta. Hola, Denis. Sí, una de las... déjame ver dónde está. Bueno, aquí no entré mucho en detalle, de nuevo no quería entrar en detalles muy técnicos, pero sí, hemos cambiado la...
el ángulo del helicoide, ¿no? Para ver si eso hacía, si por ahí estaba la respuesta en cuando el nadador nadaba más rápido en el viscoelástico que en el newtoniano, ¿no? Entonces, al cambiar el ángulo del helicoide, también cambiamos el tamaño. Entonces, haciendo cálculos, nos dimos cuenta que el ángulo del helicoide no era el parámetro de importancia, sino que lo que importaba, que fue la conclusión de este artículo con Verónica, es que lo que importaba es la relación de tamaños. Estamos también haciendo algunos experimentos adicionales, aquí se ven, ¿no? De esto, esta me la salté, donde cambiamos el ángulo de la cola y sí hay una cierta influencia, pero no es la influencia más importante, ¿no? Aquí el incremento de velocidad en el no newtoniano es 20% y el incremento de velocidad en estos nadadores es hasta 5 o 6 veces, ¿no? Aquí hay otra pregunta, Roberto, dice Vortex UNAM, no sé bien que sea. Dice, para no morir en arenas movedizas, generalmente se recomienda no moverse. ¿Tú recomendarías mejor girar los brazos? Es Alejandro Rodríguez. Sí. Hola, Alejandro. Para no morir en arenas movedizas, lo mejor es no caer en arenas movedizas, ¿no? Pero déjame pensar. Si uno tendría que hacer un nado que, déjame pensar, ¿cómo haría uno? Un nado que tenga una cierta asimetría, ¿no? Tendría uno que hacer un nado de tornillo, ¿no? Si uno tendría que tener una capacidad gimnástica demasiado grande, ¿no? Tendría que uno que hacer algo así, ¿no? Muy bien, aquí hay otra pregunta de Felipe Pacheco Vázquez. Dice, ¿han estudiado el efecto de la geometría de la cabeza en el nadador helicoidal? Uh-huh. La cabeza cilíndrica no parece muy hidrodinámica. Sí, la respuesta es no hemos estudiado, pero claramente, ¿no? Como se ve aquí justo en esta imagen, una bacteria nunca tendría una cabeza cilíndrica y es posible que haya una ventaja hidrodinámica si haces una cabeza más redondeada. Pero mi intuición me diría, dado que el número de renos es muy bajo, es que sería simplemente un coeficiente de orden 1 enfrente. Sería un poco más rápido, pero no sería sustancialmente más rápido, ¿no? Pero puedo estar en un error, pero eso sería mi intuición. Gracias, Felipe. Muy bien, pues parece que ya no hay, pero yo te quiero agradecer la presentación, que fue muy bonita, pero tengo una pregunta. Cuando tú mencionas los cálculos numéricos, sí, dan completamente, dices que puede bajar, puede subir o puede, y dan una proporción muy pequeña. ¿Cuáles son las ecuaciones? ¿Qué tipo de ecuaciones son las que usan? Sí, aquí está, ¿no? Aquí es una. Esa. Que, este es un artículo que se hizo Saverio Español, es el primer autor, que es profesor en Andalucía y Wisconsin. Y lo que resolvieron fueron consideraron un fluido tipo Olroyd B, que es este fluido que considera viscoelasticidad utilizando las derivadas convectivas del tensor de esfuerzos y la rapidez de deformación. Y pues hicieron, no soy especialista, pero pues es un, el estudio de CFD, de dinámica de fluidos computacional, pero reemplazando el esfuerzo viscoso newtoniano por el esfuerzo viscoelástico, ¿no? No sé por qué es que dan un incremento tan modesto. Mi interpretación de su artículo es que a pesar de que el modelo de Olroy B funciona bien, no es capaz de predecir de una manera fehaciente las fuerzas de arrastre en objetos sumergidos, ¿no? Esto se ve en otros temas, ¿no? Por ejemplo, yo también he trabajado en flujo alrededor de esferas, ¿no? Que es un tema clásico en mecánica de fluidos. Y las personas que hacen simulaciones de flujo alrededor de esferas en fluidos viscoelásticos tienen un gran tema ahí no resuelto de cuál es el modelo, cuál es la implementación correcta de este tipo de modelos numéricos para capturar de una manera correcta la fuerza de arrastre, ¿no? Por eso es lo que yo atribuiría el efecto tan pequeño.
Muy bien, pues no sé si haya más preguntas. Parece que ya no tengo yo en el chat. No sé si alguien más está alzando la mano. Moisés está por ahí. Adelante, Moisés. Sí, perdón. Ok. Sobre tu última lámina que presentaste. Sí. La de elevación viscoelástica. Elevación viscoelástica, sí. Esta. Lo que yo entiendo es que la esferita esta está girando. ¿Es así? Sí, sí, es una esfera. De nuevo, está inmersa en este dispositivo que produce el campo magnético giratorio, y la esfera tiene un imán adentro, ¿no? Entonces, okay, entonces ¿cómo lo hacen girar? O sea, ¿por el imán está girando? O... El imán está adentro. Y el electroimán afuera está girando, ¿no? Ah, es el mismo que habías mostrado. Es el mismo, exacto. Ah, ok, está bien, nada más. Y entonces, al generar ese flujo cortante cerca de la pared, se aparece esta reacción viscoelástica, y es lo que hace levitar a esta esfera. Ok, pensé que era otra forma de hacerlo girar. No, es lo mismo. Todo es con este dispositivo. Muy bien, muchas gracias. Campo magnético giratorio. Pues bueno, pues, Roberto, pues te vuelvo a dar las gracias, ¿no? Por la plática, ¿no? Estuvo muy interesante y te lo agradecemos mucho, ¿no? Por tu participación, ¿no? Muchas gracias, un placer, y de nuevo mi gratitud hacia la Fundación Moshinsky, y espero que siga en su labor por muchos años más. Ah, muchas gracias, y pues damos por terminado el evento. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Un abrazo. Abrazo, sí. Hasta luego.